¿Has encontrado algo? Bien, bien. ¿Dice a dónde puede haber ido? ¿El santuario del Lucero del Alba? ¿Para qué? Da igual, eso no importa. Tienes que irte. Ya. El tiempo es oro, así que te llevarás mi caballo. Se llama Sombra. Lo encontrarás fuera, junto al estanque. Digamos que es uno de los nuestros. Busca a Armbjorn. Asegúrate de que mi marido está sano y salvo. Y luego envía la mezquina alma de ese bufón al vacío en tantos pedazos como puedas. No, nada. Al menos que yo sepa. Bueno, a decir verdad, no he sido muy discreta últimamente a la hora de expresar mi frustración por esta situación. Obedecer a la Madre Noche, siendo tú su oyente, es ridículo. No te ofendas. Puede que Cicerón me haya oído hablar con los demás sobre la Madre Noche, y quizá no fuese del todo respetuosa. Pero llegar tan lejos, intentar asesinar a la líder del santuario... Cicerón debe pagar esta afrenta con su vida. No hay otra opción. Mira, la Hermandad Oscura es una familia. Este santuario es una familia. Y siempre hemos acogido a los rechazados por la sociedad. Hombres lobo, hechiceros, vampiros eternos de 10 años de edad. ¿Qué diferencia hay? Lo cierto es que casi todos los lunáticos que he conocido me han caído bien. El problema de Cicerón no es su locura, sino su obsesión por llevar un estilo de vida anticuado y desfasado. Los métodos de la Madre Noche, sencillamente, no son los nuestros. Él no lo aceptaría. Y ahora tendrá que pagar el precio. Que es muy antiguo. Al parecer fue uno de los primeros santuarios de Skyrim. Ya hace casi 100 años que la hermandad no lo utiliza. Si dices que Cicerón ha ido allí, es lógico pensar que está familiarizado con él. Eso significa que tendrás que luchar contra él en su propio terreno. Ve con cuidado. Acogí a ese botarate en mi hogar. ¿Y así es como me lo paga? Fue una escena... Solo siento lástima por Cicerón. Debe morir, por supuesto, pero... ¿alguno de nosotros puede culparlo por lo que hizo? Nos burlamos de él. Les faltamos el respeto a los métodos antiguos. Nuestros actos fueron vergonzosos. Seguro que la Madre Noche aún sigue llorando. Que el velo de la muerte te rodee.
Nuestros antepasados no querían esto, Silo. ¿Y por qué me iba a esconder? Es el legado de mi familia. Es el pasado. Juramentos muertos de labios muertos, dejémoslo así. El museo va a abrir Madena. Tenía que haber supuesto que Astrid te enviaría. ¿En qué lo has notado? Sí, tengo que admitir que ese pequeño bufón sabe usar el cuchillo de la mantequilla. Pero no te preocupes, di tanto como recibí. Ahí dentro, al otro lado de la puerta, un viejo santuario por lo que parece. Lo habría seguido, pero no conozco la frase. De acuerdo, me has convencido. Dudo que te fuera de mucha ayuda. Ese pequeño petimetre me ha cortado bien. Pero le di un buen tajo. Estoy bastante seguro de haberle cortado una arteria. No sé qué encontrarás ahí, pero probablemente podrás limitarte a seguir la sangre. ¡Oyente! ¿Eres tú? ¡Sabía que vendrías! ¡Envía a los mejores para derrotar a los mejores! ¡Astrid sabía que su lobo estúpido no podría matar al astuto Cicerón! Pero esto no es para nada lo que hubiera querido nuestra madre. Que tú mates a su guardián o que yo mate a su oyente. ¡Es una locura! ¡Ay!
¡Pincha! ¡Pincha! Mi casa está bien defendida. Siempre he sido puntilloso con los detalles. De dar la puntilla. ¿Lo pillas? ¡Ay, que me muero de risa! ¡Sigues con vida! Cicerón respeta tus aptitudes, pero ¿por qué no bajas un poquito el ritmo? ¡Qué frío! Esto te encantará. No formaba parte original del santuario de por sí. Digamos que es un añadido forzado. ¿Forzado por qué? Ah, ven y lo verás. ¡Vale! ¡Cicerón sí que atacó a esa furcia, Astrid! ¿Y qué iba a hacer al ver a mi madre difamada y burlada? ¡Oyente! ¡Deberías entenderlo!
Que creía que ya habrías muerto. ¿Y si olvidamos todo esto? ¿Eh? Agua pasada no mueve molino. ¿Qué me dices? Citerón, admite que creía que ya habrías muerto. ¿Y si olvidamos todo esto? ¿Eh? Agua pasada no mueve molino. ¿Qué me dices?
Cicerón, admite que creía que ya habrías muerto. ¿Y si olvidamos todo esto, eh? Agua pasada no mueve molino. ¿Qué me dices? ¡Ush! ¡Puta! ¡Aquí no te esperamos! Y ahora llegamos al desenlace de nuestra obra, el gran final. ¡Me rindo!
Eso me gusta. Muy bueno, muy bueno. Qué creativo. Pero matarme sería un error. Oh, sí. Eso desagradaría a nuestra madre, ¿no? Porque también es tu madre, ¿verdad? Oyente. ¡Vete! ¡Déjame vivir! Dile a pretendiente Astrid que has cumplido, que has apuñalado, estrangulado, ahogado al pobre Cicerón. Una mentirijilla de nada. Haz lo que desees. Cicerón ya no luchará más. Final, Sicis nos juzgará a los dos. Lo que desees. Cicerón ya no luchará más. Al final, Sisis nos juzgará a los dos. El truco fue un cupón de corazones. ¿Creías que ya estaba? ¡No! ¡Ya voy! He estado buscándote. Tengo algo. He estado buscándote. Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti. En mano. Vamos a ver. Una carta.
No estoy seguro de quién la manda. No quiso decírmelo. Solo dijo que era amigo tuyo. Parece que ya está. Tengo que irme. ¿Necesitas algo? Hola, papá. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas...? Que los divinos te sonrían.
Eres alguien que se encarga de cosas sean. Y eso me gusta. Estoy esperando. ¿Sí? ¿Mm?